Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, miércoles 2 de julio del año 2014. Capturado extorsionista en Dos Quebradas, quien le exigía a su víctima 20 millones de pesos. Homicidios en Quinchía generan alta preocupación entre la comunidad y en las autoridades. Trabajadores del Ingenio Risaralda protestaron ante la delegación del Ministerio del Trabajo en Pereira. Transportadores son los más afectados por el alza en el precio de la gasolina. Nuevamente un restaurante de comida china es cerrado en la ciudad de Pereira por encontrarse al interior de sus ollas nidos de roedores. En las últimas horas, una joven de 21 años fue estrangulada por su novio, el cual se dio cuenta que estaba muerta al día siguiente. En lo que va del año, dos casos de ataque con ácido se han registrado en Pereira. El último se presentó ayer. La víctima presenta quemaduras de primer grado en su rostro. Y en deportes. Las selecciones de Colombia y Brasil se preparan para su crucial compromiso este próximo viernes por los cuartos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014. En la comuna Villa Santana se registró la muerte por estrangulamiento de una mujer a manos de su novio. Este es el segundo caso que se registra en poco menos de un mes en Pereira. Las autoridades investigan los móviles de este crimen. La comunidad de Villa Santana, la ciudad de Pereira, se encuentra consternada debido al asesinato de Jessica Romero, de 21 años de edad. Luego de una discusión con su pareja, este la estranguló y posteriormente se entregó a las autoridades. Bueno, este hecho se conoce el día de ayer y se conoce directamente por la persona que comete el delito. Esta persona se acerca a las instalaciones del CAI Bolívar. Allí dice que tuvo un altercado con su novia o con su pareja permanente y que le había dejado mal. Eso fue lo que manifestó en su momento. Una vez la policía va hasta el sector de la comuna de Villa Santana, allí encuentran a una mujer de aproximadamente 21 años sin vida que estaba allí. Todo parece indicar que esta persona fue asfixiada producto de una riña que se generó al interior de su vivienda. También se registró la muerte de Ferney Bolaños, cantante de música popular. Los hechos se registraron en el sector de Corocito, en la ciudad de Pereira. Es un hecho que se presenta sobre las 4:30 de la tarde en el sector de Corocito. Esta persona fue ultimada con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Hasta el momento desconocemos los móviles, situaciones especiales que rodeen este delito. Sin embargo, se desplegó un equipo especial de investigadores para que determinen las circunstancias de tiempo, modo, lugar que puedan llegar o puedan hacernos llegar al esclarecimiento de este hecho. Otro caso de agresión con ácido se registró en la ciudad. La víctima sufrió una quemadura de primer grado en su rostro. Ayer se registra un caso sobre las 8 de la mañana cerca al cementerio San Camilo. De acuerdo a las informaciones que nos da la persona que resultó afectada con este hecho, manifiesta que a esa hora se encontraba esperando su transporte para trasladarse a su lugar de residencia. En ese momento es abordado por una persona que se movilizaba en una motocicleta RX-115 y fue agredida con un gotero, es lo que manifiesta él. Esta persona presenta una lesión, básicamente es una quemadura en primer grado. Un hombre de 49 años que transitaba en una moto es la segunda víctima de ataque con ácido en Pereira. El hecho se presentó este martes en la octava con 34, luego de que un transeúnte le arrojara un líquido a Daniel Giraldo, el cual tiene quemaduras de primer grado en el rostro y en los brazos. Daniel Giraldo Cruz es la nueva víctima de ataque con ácido en Pereira. El hecho se presentó ayer a las 7:30 de la mañana cuando este se transportaba en su moto. Al parecer, un hombre que caminaba por el lugar le lanzó un líquido en el rostro causándole quemaduras de primer grado. Luego de 20 minutos y al detectar las reacciones en su cara, Giraldo Cruz se dirigió a la clínica Unilibre. Aparentemente, según como reza en la historia clínica, se trata de un paciente de 49 años que iba en su moto a la altura de la octava con 34 y aparentemente un transeúnte le roció, le tiró un líquido en la cara. El señor 20 minutos después llega a urgencias de Unilibre
por dolor y porque pues nota reacción en su cara y en la parte superior del antebrazo. La víctima llegó con quemaduras en la frente, en su pómulo derecho y en uno de sus brazos. Hasta el momento se desconoce qué tipo de ácido se le fue arrojado y las causas del hecho son investigadas por las autoridades. Es valorado inmediatamente y lo que se documenta es que presenta una lesión de 4 centímetros en la mejilla derecha, una lesión superficial a manera de quemadura superficial y otra de 2 centímetros en la región frontal derecha, ipsilateral. A su vez una lesión en la tercios inferior y tercio medio del antebrazo derecho. Estas lesiones no superan más allá del 8% de la superficie corporal y se catalogaron por nuestros galenos como una quemadura de primer grado. El paciente se encuentra estable, por el momento se le hace manejo del dolor y ahora se espera que las heridas sean revisadas por un cirujano plástico, particularmente por las que le fueron causadas en el rostro. El procedimiento es que se sigue tocando las puertas hacia el nivel de complejidad mayor, es decir, hacia un segundo, un tercer nivel donde haya cirujano plástico, se cumple toda la norma, lo de norma. Se le comunica o se ya le comunicó a la EPS y la EPS también ayuda a remitir al paciente. Generalmente por una lesión a veces inclusive son de manejo ambulatorio, pero ante la lesión que se encara pues es mejor hacerlo ver intrahospitalaria y rápidamente por cirugía plástica. Debido a que se encontró un nido de ratas en una olla y 21 pollos en un inadecuado proceso de descongelamiento, fue sellado el restaurante de comida oriental Casa China Chen, ubicado en el Parque de la Libertad de Pereira. Un nuevo restaurante de comida oriental en Pereira fue clausurado por parte de la Secretaría de Salud por encontrarse en la bodega de almacenamiento de alimentos, roedores y deficiencia en los procesos de desinfección y limpieza. Y encontramos deficiencias en los procesos de manipulación de alimentos. Se estaban descongelando unos pollos en unas condiciones sanitarias muy deplorables, en un estanque muy sucio, y encontramos en la bodega donde se almacenan alimentos, las materias primas básicamente, roedores. Advierte el coordinador de alimentos y bebidas de la Secretaría de Salud de Pereira que el solo hecho de encontrar una sola rata cerca a los alimentos ya de por sí es muy grave por el contagio de enfermedades como la leptospirosis. Es grave de todas maneras, míresele como se le quiera mirar, es grave por la presencia de ese tipo de plaga en el establecimiento. En una olla había un nido, efectivamente un nido de ratas, habían varias ratas, entonces eso, la presencia de una o de varias unidades, varios ejemplares de eso, pues hace que el establecimiento esté en un riesgo muy alto para la salud de los consumidores. Por último, explicó la Secretaría de Salud que si bien algunos restaurantes de comida china en la ciudad no cumplen con las medidas sanitarias, no se debe estigmatizar a todos los expendios de comida oriental. Claro que sí, no se trata de satanizar el cuento del consumo de comida oriental, de comida china. Es una comida que si se manipula en muy buenas condiciones, es un alimento muy nutritivo y es muy bueno. Pero se trata es de que quienes lo estén manipulando lo hagan en unas muy buenas condiciones. Fue capturado en Dos Quebradas un joven el cual venía extorsionando a un colombiano residente en España. El delincuente se identificaba como miembro activo de las FARC, quien exigía el pago de un dinero a cambio de no atentar contra la familia del ciudadano. En las últimas horas, la policía de Risaralda logró la captura de un hombre de 23 años de edad por el delito de extorsión, momentos en que recibía 20 millones por parte de su víctima. Bueno, en las últimas horas unidades de la Policía Nacional adscritas al GAULA de la Policía hacen la captura de un sujeto de unos 23 años de edad aproximadamente en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, previa denuncia que usted era un ciudadano colombiano que reside en Madrid, España, en la Embajada Española. El ciudadano colombiano se acerca, instaura la denuncia y a través de las coordinaciones con la Oficina de Relaciones Internacionales, el GAULA de la Policía asume la investigación dando en las últimas horas, repito, la captura de un sujeto de 23 años de edad aproximadamente que exigía el pago de 20 millones de pesos, como recompensa para no atentar contra la familia de este ciudadano colombiano. Según las autoridades, este hombre atemorizaba a sus víctimas haciéndose pasar por miembro activo de las FARC. Él mencionaba que era integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sí señor.
No es un caso muy común. Agradecemos al ciudadano en primer lugar y a su familia que tuvieron la entereza y el valor de acercarse en primer lugar a la embajada a denunciar, porque no es fácil hacerlo. Tienen la confianza absoluta en las autoridades nacionales, en este caso en la Policía Nacional, y no son casos que sean repetitivos, son casos que se dan muy común al interior de Colombia, pero que a ciudadanos que residan en el exterior realmente no es muy común que se presente este tipo de extorsiones. En hechos aislados se presentaron dos homicidios con armas de fuego en la celebración de las fiestas del municipio de Quinchía. Un señor que iba a caballo, que se desplazaba cerca a una vereda que queda, se llama Quinchía Viejo, cerca al casco urbano, fue atacado a disparos. Le propinaron aproximadamente 6 impactos de arma de fuego. El sujeto muere inmediatamente, es trasladado al hospital. El otro es un joven de unos 23 años de edad, en otra vereda, esta sí queda más distante, en la vereda Villanueva, que queda aproximadamente una hora del casco urbano de Quinchía. Llegan a la casa unos sujetos preguntándolo, la abuelita le dice que él vive al frente en otra casa y allí le propinan 3 disparos con arma de fuego, también asesinándolo de forma inmediata. Más de 50 trabajadores del ingenio Risaralda, acompañados varios de ellos por sus familias, protestaron en frente de la delegación departamental del Ministerio de Trabajo, pues calificaron de injusta la demanda interpuesta por la empresa en contra del sindicato. Corteros del ingenio Risaralda vuelven a protestar, pero esta vez llegaron hasta las oficinas del Ministerio del Trabajo de Risaralda. La manifestación se debe a una demanda que interpuso el ingenio contra Sintra Inagro, luego de que los trabajadores que iban a ser despedidos salieran a protestar hace unos meses. Estamos protestando con una demanda que nos hizo el ingenio Risaralda, porque el pasado 8 de enero nos iban a despedir 20 compañeros y entonces nosotros hicimos lo que hacen las organizaciones sindicales, salir a protestar y a defender los derechos de los trabajadores. Estuvimos parados en las puertas del ingenio unas 3 o 4 horas protestando por la injusticia que iban a cometer al despedir nuestros compañeros. En estas protestas pues logramos que estos compañeros no fueran reintegrados de nuevo a su trabajo. Según Arturo Estrada, vicepresidente de Sintra Inagro, lo que busca el ingenio Risaralda con la demanda es desaparecer el sindicato para que los trabajadores no logren la contratación directa con la empresa. Claro, es obvio que quieren acabar con la organización sindical y no quieren que lleguemos a nuestra meta, que es conseguir la contratación directa con el ingenio Risaralda. Con la protesta se pretende presionar a las autoridades correspondientes para que por fin le presten atención a la situación que viven los trabajadores. Por eso llegaron hasta la oficina del delegado del Ministerio de Trabajo de Risaralda, Carlos Alberto Betancur, para llegar a una solución. Por ejemplo, esta demanda es laboral. Si el ingenio Risaralda va a hacer una demanda, debe de hacerla por medio del Ministerio de Trabajo. Pero aquí, ¿qué encontramos? Que el ingenio Risaralda ignoró al Ministerio de Trabajo y puso una demanda directamente ante un juzgado ignorando al Ministerio de Trabajo. Lo que nos sorprende a nosotros es que el Ministerio de Trabajo no se haya pronunciado sobre esto y por eso estamos acá.